por acompañarnos una vez más en Palabra de Mujer. Hoy vamos a hablar de un tema muy polémico y además muy vigente, que es el tema de las pensiones alimentarias. Para ello hemos invitado al licenciado Hernán Falla Rojas, coordinador del área de pensiones alimentarias de la Defensa Pública. Muchas gracias, don Hernán, por acompañarnos en Palabra de Mujer. A la licenciada Elizabeth Picado, jueza de pensiones alimentarias del Primer Circuito Judicial. Muchas gracias. Mil gracias por venir también a nuestro programa, y a doña Leda Castillo, quien es dirigente y vocera del Grupo Poder Ciudadano. Buenas tardes. Este tema es realmente muy importante, muy vigente además. Hemos escuchado que las pensiones que se están fijando son injustas para los hombres y que se imponen pensiones cuyos montos son imposibles de pagar, y lo único que hacen es que los hombres vayan a la cárcel y así tienen aún menos posibilidades de cumplir con su obligación. ¿Es eso cierto, doña Leda? No, claro que no. El problema es que se están falseando las realidades y la verdad es que los montos más bien son bajos. Por ejemplo, el promedio se está diciendo de estadísticas que provienen del mismo Poder Judicial, que es aproximadamente 89 mil colones por familia. Entonces, quiere decir que cerremos números, 90 mil colones para una familia, independientemente de si es uno, dos, tres, cuatro niños. Entonces, ¿cómo se puede ver eso como un monto alto si una madre tiene que tratar de subsistir con 90 mil colones y hacer milagros para que los niños coman, estudien, para que los niños tengan salud, para poder pagar una vivienda digna? Porque no se trata de poner a los niños a vivir en lugares en donde van a estar expuestos, o como se dice popularmente, debajo de un puente. No, los niños tienen sus derechos, y a raíz de esas posiciones precisamente se está haciendo un gran perjuicio tanto a las señoras beneficiarias alimentarias como a los niños. ¿Cómo se fijan las pensiones, doña Elizabeth? Porque acaba de decir doña Leda que el monto es usualmente, o la estadística nos dice que el promedio es de 89 mil colones, si es uno, dos, tres, cuatro niños. ¿No tiene que ver la cantidad de niños, niñas, o de qué depende? Bueno, hay un principio para fijar las pensiones alimentarias, que es el principio de proporcionalidad. Eso va a depender del caso concreto. No hay una fórmula, no hay una tabla, como muchos piensan, para fijar montos. Eso va a depender de cada caso en particular, dependiendo de la situación de la familia, del número de beneficiarios, las edades de los beneficiarios, pero también tiene que ir en proporción a las posibilidades del demandado. No es lo mismo fijarle una pensión alimentaria a un profesional cuyo salario supera los 2 millones de colones, que fijarle la pensión provisional a un operario cuyo salario mínimo es de 275 mil, que es aproximadamente el salario mínimo establecido por decreto. Eso va a depender de cada caso concreto. Pero lo cierto es que cada resolución que impone tanto la pensión provisional como la pensión definitiva tiene que ser debidamente fundamentada. El juez tiene la obligación de indicar qué hechos se está tomando en cuenta, cuál es la prueba que está considerando, por qué está fijando determinado monto, en qué se está basando, cuáles son los elementos de prueba, cuáles son los elementos que aportó la señora o los que de oficio o estamos obligados a investigar. Porque la pensión, el fijar un monto muy alto puede implicar que el demandado no lo pueda pagar y se le detenga. Entonces, para ponderar tanto el derecho alimentario, que es un derecho fundamental, como el derecho a la libertad, que es otro derecho fundamental, hay que hacer una ponderación y fijar un monto que sea accesible. Las informaciones que han salido en la prensa en las últimas semanas es completamente sesgada. Si ustedes pudieron ver, se da nada más la versión de dos o tres personas que alegan que tienen montos muy altos. Pero lo cierto es que, como decía doña Leda, el promedio de las pensiones es muy bajo. En el juzgado en el que yo trabajo, por lo menos, el monto, le puedo decir que
De los datos que me dio el compañero coordinador de la oficina, porque esta semana, este mes, este año no estoy en la oficina, no estoy en la oficina, tenemos entre máximos y mínimos, tenemos una pensión, una, de 3.200.000 colones. Pero tenemos 1.628 casos que no superan los 50.000 colones por mes. Si consideramos que con estos montos las familias tienen que pagar vivienda, uh-huh, alimentos, vestuario, educación, salud, recreación y otros rubros que pueden ir saliendo de camino, obviamente las pensiones son completamente insuficientes. De eso estamos conscientes. Yo como jueza estoy consciente muchísimas veces cuando tengo que fijar la pensión alimentaria provisional o definitiva, yo soy consciente que el monto que estoy fijando es insuficiente, de acuerdo con el costo de la vida, de acuerdo con la cantidad de beneficiarios que hay. Pero lo que pasa es que hay datos que no puedo, hay, perdón, hay aspectos que no puedo dejar de observar. No puedo, si tenemos una gran población migrante en este país, uh-huh, tenemos muchísimos nicaragüenses que vienen aquí a realizar labores del campo, ventas informales, y por la característica de estas familias o de estas personas o sus costumbres, ellos no tienen una familia. Normalmente tienen dos niños en Nicaragua, vienen aquí, se hacen de una pareja y tienen otros dos niños, dejan esa pareja y se hacen otra pareja y tienen otros dos niños, y todos merecen protección. A la hora de fijar la pensión alimentaria, estamos obligados y obligados a los jueces a tomar en cuenta todos esos factores. Entonces, claro, sí, se fijan pensiones muy, muy bajas en muchísimas ocasiones. Tratamos en la medida de lo posible de fijar pensiones que cubran estos montos. En algunos casos se puede, cuando son profesionales, cuando tienen bienes, cuando se ha demostrado que han tenido un nivel de vida por lo menos adecuado. Pero en la gran mayoría de los casos no es así. Entonces tenemos que fijar. Para contrarrestar esa información es que las estadísticas hablan por sí mismas. Ya le digo, en mi juzgado tenemos 1.628 pensiones que no sobrepasan los 50.000 colones, 1.334 casos que no sobrepasan los 70.000 colones, 1.312 que no sobrepasan los 90.000 colones, 650 que no sobrepasan los 150.000 colones. Y ahí podemos ir desglosando y nos podemos dar cuenta que la pensión son muy bajas. Y estamos hablando por expediente. Como lo decía doña Leda, por expediente. No, en esos expedientes pueden haber un beneficiario como pueden haber cinco. Así que si tenemos una pensión de 50.000 colones, donde hay cinco beneficiarios, son 10.000 colones para cada uno, uh-huh, por mes. Esa es la realidad. Y desde su perspectiva, don Hernán, en su papel de coordinador del área de pensiones alimentarias, ¿cuál es la situación que se está viviendo en esta materia de pensiones? En realidad es muy dramática. Y se ha manejado, efectivamente, como dice doña Elizabeth, mucha información errónea, información sesgada, que incluso perjudica no solo a las señoras que hacen los reclamos de las pensiones alimentarias, sino también a la misma institucionalidad. Doña Marta Iris Muñoz Cascante, que es nuestra directora, ella ha promovido que la defensa pública sea una institución líder en América Latina, no solo en materia penal, sino también en la materia de pensiones alimentarias. Nosotros tenemos una unidad compuesta por cerca de 70 defensores y defensoras y brindamos asistencia legal. ¿A quién? A la parte acreedora alimentaria. No es cierto que la defensa pública únicamente brinda asistencia legal a las mujeres. No es así. Hay estudiantes que demandan a sus padres, padres que demandan a sus hijos, también varones, a los cuales también le brindamos asistencia. ¿Por qué la defensa atiende a la parte acreedora? Bueno, la Corte Plena en la sesión 23 de 2001 acordó que ese servicio era para la persona que reclamaba los alimentos porque estaba en una posición de desventaja frente a alguien que tenía un poder económico que podía accesar a otro tipo de asesoría. Esta posición fue ratificada por la misma Sala Constitucional. El voto 6610 del 2001 es el primer voto que emite la Sala Constitucional y dice quienes tienen derecho a contar con esa asistencia legal son las personas que llegan a reclamar los alimentos.
¿Por qué? Porque están en una condición de vulnerabilidad. No se puede comparar a una mujer ama de casa que ha dependido económicamente de su marido durante toda su vida, que ahora tenga 40, 50 años, no se puede comparar con el señor que efectivamente tiene un ingreso económico, ya sea una finca, que ya de manera asalariada. Por eso la defensa brinda esa asistencia. Lamentablemente, como lo dicen las compañeras, las informaciones han sido sesgadas. Solamente se ha tomado la posición de una de las partes. Pero desde la defensa pública, donde atendemos a estas señoras que van día tras día a buscar la posibilidad de hacer efectivo su derecho, los casos son extremos, son muy dramáticos. Si 89 mil colones es el promedio de una pensión para una familia, y doña Elizabeth acaba de decir que algunas en la oficina de ella no superan los 50 mil, más bien el grosso del circulante de ellos, me gustaría también que se hiciera un trabajo de investigación, por ejemplo, en lugares uh-huh. como Bribri, como Matina, uh-huh. donde los ingresos de las partes son de jornaleros. Yo trabajé 4 años en la zona atlántica, las pensiones ahí cuando eran de 15 mil, 10 mil colones por un niño. Gracias a Dios la defensa pública pudo asumir parte importante de estas señoras y las pensiones empezaron a moverse, un poco más justas. Pero las pensiones en zona rural, por lo general, son 40, 35 mil uh-huh. colones por un niño. Y dependiendo de la cantidad de niños o niñas que tenga la persona demandada, la pensión va bajando. Entonces tenemos casos sumamente uh-huh. dramáticos de 20 mil, 15 mil colones, donde la señora incluso tiene que buscar alguna forma de contar con algún tipo de ingreso. Incluso tuvimos el caso de una señora que lo que hacía era iba y compraba una Coca-Cola, una de las más baratas, ¿verdad? Uh-huh. De una otra marca, y hacía bolsitas de Coca-Cola y las iba y les vendía 100 colones en una escuela para poder contar con algún tipo de ingreso para mantener a sus hijos. Son casos muy, muy dramáticos sí. y lamentablemente no se ha tomado la otra parte, ¿verdad? Solamente se ha escuchado a la parte que paga la pensión. Vamos a hacer un corte y muy pronto estamos de regreso con Palabra de Mujer. Estamos de regreso con Palabra de Mujer y estamos hablando sobre las pensiones alimentarias. Doña Leda, desde la organización de Grupo Poder Ciudadano uh-huh. que usted representa, ¿cuál ha sido la respuesta y el apoyo que las mujeres tienen de parte de esta instancia de la defensa pública? Bueno, gracias a Dios existe la defensa pública porque... muchas señoras, empezando porque hay muchas señoras muy sencillas, algunas no saben leer, escribir, algunas hay que ayudarles a llenar las órdenes y de apremio y hay que firmar por ellas, hay que ayudarles. La defensa pública ha atendido a señoras que no saben, o sea, no saben que tienen la ayuda del Estado en ese sentido, ¿verdad? Y solo llegan desesperadas. Preguntando qué es lo que pueden hacer, qué va a pasar con los niños. El señor se fue, no les está dando ayuda económica, ¿verdad? La organización de la defensa pública ha sido una de las cosas más acertadas, porque primero tiene una línea excelente de abogados, ¿verdad? Ellos son personas... que están muy a la mano. O sea, son personas con disposición a ayudar y hemos logrado pues conectar bien con ellos, ¿verdad? Que las señoras, que oigan a las señoras, ¿verdad? Que les ayuden. Incluso algo que me parece fabuloso es la unidad de investigación que tienen, ¿verdad? Porque una de las cosas que más les cuesta a las señoras es precisamente cuando el señor se va, desde luego se va huyendo. Entonces, generalmente no se sabe el domicilio, cambian de trabajos, la familia los esconde, ¿verdad? Entonces, la unidad de investigación, que es parte de la defensa pública, nos ayuda en ese aspecto, ¿verdad? Cuando hay que localizar a un señor, ¿verdad? Lógicamente, están los sistemas que tiene el Poder Judicial para revisar si están registrados en la caja, en tributación directa, pero muchas veces
son empleos informales lo que tienen los señores, o otras veces ni siquiera se reportan a la caja precisamente para no ser localizados y no saber cuántos son los ingresos. Entonces, en ese aspecto, la unidad de investigación nos ha ayudado mucho porque hay señores que viviendo en San José de un pronto a otro parecen viviendo en Guanacaste. Y es precisamente que andan escondidos, andan, ¿verdad? Huyendo. Andan huyendo, entonces por medio de la defensa se localizan, muchas veces se logran notificar de tal vez después de 3 años de andarlos buscando, ¿verdad? Porque un proceso de pensión alimentaria no se hace efectivo sino hasta el momento en que el señor es notificado. Entonces usted puede poner un proceso de pensión alimentaria, pero si el señor no se le notifica, si no sabemos dónde está, es imposible, ¿verdad? Es como si no se hubiera siquiera interpuesto el proceso. Entonces aquí la defensa pública juega un papel muy importante para nosotras. Son personas muy sensibles, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado de cerca con doña Marta Iris, que es una persona increíble, ¿verdad? Y personas tan sensibles como don Hernán, ¿verdad? Que también nos brinda mucho el apoyo. Se trabaja conjuntamente, ¿verdad? Nosotros acudimos depende del despacho, ¿verdad? A Guadalupe, a San José, y solicitamos el abogado y se interpone el proceso, ¿verdad? Y ya después ahí, dependiendo si siguen los incidentes, si hay que notificar al señor, ¿verdad? Que generalmente cuando ya son notificados, lo primero que hacen es les ponen el monto de pensión y a veces no han pasado 3 meses cuando ya están pidiendo un incidente de rebajo, ¿verdad? Entonces ellos son muy combativos, gracias a Dios. ¿En su organización cualquier mujer puede acudir a buscar ayuda? Claro que sí, ¿verdad? ¿Ustedes básicamente tienen orientación legal, la asesoría legal? Sí, bueno, muchas de nosotras somos promotoras de derechos con formación en el INAMU, ¿verdad? El INAMU tiene un programa de ciudadanía excelente. Son 4 o 5 años de formación, ¿verdad? En derechos a todo nivel. Y después el compromiso nuestro es replicar precisamente la información que nos dan, ¿verdad? Mucho material en que apoyarnos. Entonces empezamos a conocer, dependiendo de lo que nos surja en ese momento, desde la Constitución, los artículos que nos apoyan, la ley de pensiones, los tratados y convenios internacionales, principalmente los que hablan sobre la discriminación, ¿verdad? O la violencia, la ley de violencia, los procesos de gananciales, ¿verdad? Leda, ¿y a dónde está la organización de ustedes ubicada? Bueno, nosotros no tenemos un lugar fijo. Resulta que nosotras todas somos beneficiarias, no tenemos ayuda de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, como es un grupo civil, nosotras funcionamos en casa, sencillamente programamos reuniones, y llegan las personas, ¿verdad? Muchas veces nos apersonamos a los juzgados, en los juzgados empezamos a hablar con las señoras, y ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que necesitan ayuda. Entonces ahí es donde acudimos a la defensa, les decimos, mire, tiene derecho a un abogado, vamos, las llevamos, ¿verdad? También hay programas muy buenos que tiene la Red contra la Violencia, ahí CEFEMINA, que es una organización también, tiene un programa que se llama Mujer No Está Sola. En ese programa la idea es dar apoyo más que todo psicológico y emocional a la persona. Ahí ya no es tan importante la parte legal, sino que la mujer empieza a hablar, empieza a reconocer los signos de violencia que están a su alrededor para que empiece a empoderarse y a salir del ciclo. Doña Elizabeth, en ese sentido que decía don Hernán, la defensa pública se dirige a la persona demandante. ¿Se encuentran en defensión la persona demandada? En algunos casos sí. Tenemos situaciones, como decía don Hernán, muy dramáticas, tan de las dos partes. La defensa pública, por una cuestión presupuestaria, el corte plena decidió darle el asesoramiento únicamente a la parte actora, que no es, como dijo don Hernán, precisamente no siempre solo es mujer. No, tenemos muchos adultos mayores. Claro. Y es un fenómeno cada vez más creciente. Muchísimos adultos mayores, tanto varón como mujer, que llegan a
a solicitar los servicios de la Defensa Pública para que los asesoren y los acompañen en todo el proceso, en el proceso alimentario. Pero también hay algunos hombres que se hacen cargo de sus hijos, que también presentan las demandas alimentarias cuando no tienen recursos. Hay estudiantes universitarios contra sus padres o contra su madre para pedir pensión alimentaria. Así es que no es que el servicio sea únicamente para las mujeres como se ha querido hacer creer. Eso no es cierto. Pero desafortunadamente también tenemos casos que pues, nosotros como juzgadores podemos visualizar que están en una situación difícil. Por ejemplo, como dije antes, las personas migrantes. Los nicaragüenses que vienen a este país, muchos de ellos tienen una escolaridad incompleta, no tienen un trabajo fijo, además son explotados, como todos lo sabemos, por los patronos, no se les paga lo mínimo, no se les paga seguro social, pues tienen un montón de desventajas y a la hora de accesar a la justicia también tienen una traba, porque no pueden contar con los servicios de la Defensa Pública, entonces tienen que acudir o a los consultorios jurídicos, que con todo el esfuerzo que hacen los muchachos, no dejan de ser estudiantes. Y desafortunadamente en algunos juzgados hay algunas personas juzgadoras que les limitan o les impiden el accionar a los estudiantes en los procesos, los que llegan representando a los varones. También está, la Defensoría Social, que es del Colegio de Abogados, que también les da una asistencia gratuita y ahí también ellos pueden acudir. No quedan del todo indefensos, tienen algunas opciones, pero sí es una queja generalizada de algunos varones y en algunos casos se puede considerar que es justificada. Hay algunos casos que sí se ven que ellos dan una condición económica que tampoco podrían pagar los servicios de un abogado. Vamos a ir a un corte. En unos segundos estamos de regreso con Palabra de Mujer para conocer qué hace la Defensa Pública en esta materia. Estamos de regreso en su programa Palabra de Mujer, hablando sobre las pensiones alimentarias. Don Hernán, usted en su función de coordinador del área de pensiones alimentarias de la Defensa Pública, ¿qué papel tiene la defensa en estas situaciones que mencionó ahora doña Elizabeth? Sí, como le manifesté, bueno, antes del año 2001 nosotros asumíamos la defensa no solo de la parte actora, sino también de la parte demandada. Sin embargo, efectivamente yo considero que hay casos muy dramáticos donde demandados o demandadas que están en situaciones de extrema vulnerabilidad, porque hemos tenido mujeres que han venido a buscarnos para que les ayudemos a contestar una demanda, no solo hombres, y que hemos tenido que decirles que no, lamentablemente no. Pero la defensa es una institución de defensa de derechos. Entonces, en realidad no los dejamos tanto de todo desprotegidos, sino que lo que hacemos es que los redireccionamos, les buscamos números telefónicos, los contactamos con las defensorías sociales del Colegio de Abogados, con consultorios jurídicos, con alguna institución que les pueda brindar el servicio. Es importante que también hacer notar que el hecho de que la parte demandada, la defensa, no cuente, no le brinde el servicio, hay un porcentaje sumamente alto de personas que demandan alimentos que tampoco tienen esa asistencia, porque la defensa pública no puede cubrir todos los rincones del país. Entonces tenemos casos como en la jurisdicción de Carrillo, Palmares, Naranjo, muchos juzgados donde todavía la defensa no ha podido llegar por falta de recursos. Estas señoras llegan a estrados judiciales y presentan las demandas, ellas solitas. Y el señor va y contesta, porque en alimentos se puede accionar de esa manera. Tanto la persona que reclama el alimento puede ir al juzgado a poner la demanda, como la persona que va a ir a contestar va al juzgado y la contesta también. O sea, no es que todas las señoras tengan asistencia, eso no es así. Ajá. Hay muchas que tienen que recurrir directamente a los juzgados, pero hay una situación muy difícil para ellas. Muchas de estas señoras que son víctimas de violencia, no solo patrimonial, sino también psicológica, sexual, física, estas señoras ni siquiera, en muchos casos, y se lo digo porque me consta, porque las he atendido, ni siquiera tienen la más mínima noción de cuánto cuesta un kilo de arroz, un kilo de azúcar, porque han estado bajo un dominio patriarcal donde el señor no le ha permitido ni siquiera ella hacer una compra. Y tenemos muchos casos así, lamentablemente. Doña Leda, que tiene contacto con esa señora, si a ella le consta esa situación, y doña Elizabeth, que está aquí también, sabemos que esa es la realidad.
Esa es la realidad con las señoras que vienen a presentar las demandas de pensión. Ahí es, perdón, donde nosotras tratamos de ayudar, porque gracias a Dios la capacitación que nos han dado es tan buena, ¿verdad? Que entonces muchas veces les tenemos que hacer nosotros presentar la demanda. O cuando ya son demandadas, que la defensa pública no las puede defender porque a ellas les están interponiendo el proceso de pensión. Hemos tenido incluso que interponer procesos de habeas corpus en la sala constitucional para que ellas no vayan presas, ¿verdad? Porque son señoras que no tienen estudios, como dicen ellos, ¿verdad? Y por lo tanto no tienen empleos formales. Generalmente las señoras ahí tienen que ir a trabajar en oficios domésticos. Tienen niños pequeños, tienen que llevarlos a guarderías. Al final lo que ganan es para pagar la guardería. Mucho menos tendrán para dar una pensión, ¿verdad? Porque ahora como que están instando a los señores a que asuman la guardia crianza de sus hijos, pero no con el propósito de que la asuman en realidad, sino con el propósito de quitarle la pensión alimentaria, ¿verdad? Y entonces interponerle proceso a la mujer. Que a mí me parece eso todo un revanchismo, porque conocemos de casos en donde las muchachas se han ido con sus padres porque oyen que qué lindo se los ponen, ¿no? Yo sí le voy a dejar tener novio. Entonces corren, ¿verdad?, donde los papás. Y resulta que cuando están al lado de los señores, el señor no las manda a estudiar. El señor se olvida de que tenían problemas de salud y había que estar pendiente de las citas médicas. Y tenemos el caso de una muchachita que con 15 años ya está embarazada. Y el padre es una persona adulta, ¿verdad? Y resulta que esa muchachita se fue a vivir con el papá. Le quitó la pensión que tenía a favor de ella, ¿verdad? Se la interpuso a la madre. Y resulta que una señora que recibe 60,000 colones cuando este señor se los deposita. Entonces, ¿qué tenía que esperar? A que le depositaran los 60 para darle 50 a la muchacha. Y ella tenía que tratar de sobrevivir con 10,000 colones junto con un niño de 2 años. Entonces, a veces se dan esos revanchismos, ¿verdad? Que son tan perjudiciales para los niños y al final la guardia de crianza de los niños, de los jóvenes, de los niños, no la están ejerciendo debidamente, sino que era nada más para quitarse el proceso de pensión. ¿Y qué pasó ahora? Ahora hay una adolescente esperando un niño. Complica más la situación. Ese punto es muy importante. Nos quedan 2 minutitos. Ese punto que ellos están estableciendo es muy, muy importante, porque es algo que se está visibilizando cada vez más en los despachos. Sí. Que las señoras, muchas señoras que están en una condición de completa desigualdad, por supuesto, con respecto a su cónyuge o su ex compañero, son demandadas y se exige un tratamiento igual. No se puede tratar como iguales a personas que están en una total desigualdad. Uh-huh. Entonces se pretende que a ellas se les aplique con la misma rigurosidad el monto de la pensión alimentaria o el parámetro establecido, ya sea el salario mínimo, cuando normalmente ellas ni siquiera están preparadas para, sí, han trabajado durante toda su vida en el hogar, no es que no trabajan, porque eso es lo que, sí, ese es el discurso, que las señoras no trabajan, claro, trabajan más que cualquiera, porque trabajan las 24 horas del día y los 7 días de la semana, trabajan en su casa, solamente que no, es un trabajo que no es reconocido socialmente, no es remunerado, no tienen ningún tipo de garantía social, pero trabajan. Lo que pasa es que cuando los padres, ejerciendo siempre la violencia, un tipo de violencia, les quitan a los hijos, se los llevan de alguna manera, uh-huh, luego se les fija la pensión alimentaria y esas señoras no tienen recursos económicos, pero tampoco no tienen de dónde buscarlos, a no ser que trabajen como empleadas domésticas, uh-huh, que tampoco es tan sencillo. Sí. Y eso es un fenómeno que también es frecuente. Y eso los jueces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de valorar esos casos. Y desafortunadamente este tipo de personas no cuentan con servicios de la defensa pública. Elizabeth, muchísimas gracias por acompañarnos en Palabra de Mujer. A don Hernán también le agradezco muchísimo. Y le agradecemos muchísimo también a doña Leda por estar en nuestro programa Palabra de Mujer y por la información tan importante que le han dado al público en el tema de pensiones alimentarias. Quédese con Canal UCR TV Consentido.